Hoy vamos a aprender tres formas de hacer aumentos en dos agujas. Empezamos a tejer con normalidad el punto que estemos tejiendo, en este caso punto jersey. Y cuando queramos hacer un aumento, pues podemos, por ejemplo, poner una hebra y continuaríamos tejiendo. Podemos también, cuando queramos hacer otro aumento, venirnos a esta hebra que hay entre punto y punto, introducir la aguja, tomar hebra y sacar. Y seguiríamos tejiendo con normalidad. Y otra opción sería introducir la aguja en el punto de debajo al que nos corresponde, por ahí por el centro, tomar hebra y sacar. Y seguiríamos tejiendo con normalidad. La siguiente vuelta la tejeremos con normalidad, a excepción del punto en el que hemos puesto una hebra, que si queremos que nos quede hueco lo tejeremos con normalidad así, y si no, lo tejeremos retorcido. Ahí lo tenemos. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto, crea y disfruta.